¿Pero dónde estoy? ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Me botó como si yo fuera basura! ¡Ay! ¡Cuánta basura hay aquí! ¿Es ella? ¡Si sufro tulencia! ¡No me parece tan peligrosa! ¿Estás segura que tengo que deshacerme de ella? ¡Sí, su malignidad! ¡Ella tiene el poder de deshacerse de usted y de todo su imperio! Ah, ¡hola! ¿De qué hablan? Mi asistente dice que tú eres... peligrosa, pues te gusta cuidar la naturaleza. Y dice que además conoces el significado del R3. Y dice que para que no se lo digas a otros niños, tengo que dejarte encerrada en mi basurero para siempre. ¿Quién? ¿Yo? ¡No! ¡No! Yo lo único que quiero es regresar con mi mamá. ¡Por favor! ¡Se lo suplico! No sé. A ver... ¡Ay, está bien! Te daré una oportunidad. Estás atrapada en mi basurero, que forma un inmenso laberinto. Si logras encontrar la salida antes que se meta el sol, te dejaré ir. Pero si fallas... Entonces te quedarás aquí y serás mi esclava para siempre. ¿De acuerdo? No estoy de acuerdo. Rata. No. Sí, su malignidad. No se vaya, por favor. No me deje aquí, por favor. No se vaya. ¿Qué voy a ponerse a llorar? Vamos, mira, levántate, que el sol se sigue moviendo y la salida aún está muy lejos. Vamos, sígueme, ven. Pero es que yo tengo mucho miedo. Vamos, levántate. ¡Au! Y ponte a caminar. Está bien, voy detrás de ti. Pero, ¿cuánta basura? Ay, ¿cómo habré llegado hasta aquí? ¡Alicia! ¿No me reconoces? ¡Soy tu basura! ¡Ay! ¡La basura habla! ¡Soy la basura de tu mamá! ¡De tus abuelos! ¡De tus vecinos! ¡La basura de todos ustedes termina aquí! ¡En el basurero! ¡Ay! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Viniste por mí! ¿Tú quién eres? ¡Yo soy la bolsa de churrifrito de tu mamá! ¡Estuvimos juntos por 10 minutos! ¡Hasta que sacamos sus churrifritos y después me tiró a la basura! ¡Y ahora voy a estar aquí para siempre! Hola, ¿qué tal, amigos? Acabamos de ver un fragmento, un pedacito de la obra
Alicia en el Laberinto, que se presenta en el Museo Universum. Bueno, vamos a profundizar un poco sobre los temas que aborda esta obra, y para hablar precisamente de basura, de manejo de desechos tóxicos, de manejo de desechos sólidos también, pues está con nosotros una bióloga que trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, está con nosotros Alejandra Alvarado. Ale, bienvenida. Muchas gracias, Renato, y muchas gracias a ustedes por vernos. Ale, a ver, vamos a meternos rápidamente al tema de la basura. ¿Tú crees que en México tenemos un buen manejo de desechos sólidos? Pues lamentablemente no, porque las familias mexicanas producimos mucha basura. ¿Y en qué radica el que tengamos tanta producción de basura? En el que actualmente en muchos países del mundo ellos ya no generan basura, sino desperdicios. ¿Y qué quiere decir un desperdicio? Como bien mencionaba Alicia, un bote de leche está constituido por diferentes materiales. Si yo lo tiro, se lo lleva el camión de la basura, pues se va a quedar en el ambiente mucho tiempo. Sin embargo, si aplicamos las tres R's, ese material del que está hecho el bote de basura, los que utilizan plásticos lo pueden reutilizar, los que utilizan cartón lo pueden reutilizar, y entonces tiene otra vida, no tiene la vida de un minuto de ya me tomé mi refresco, ya me tomé las papitas y se queda eso. Entonces se puede reutilizar mucho del material o se puede reciclar para producir nuevos materiales. De esta forma no se convierte una montaña de basura. Exacto, ya no vamos a tener basuras, vamos a tener desperdicios que van a tener después otra vida. Entonces, para que esto ocurra, pues la gente tendría que separar la basura. Para empezar, hay varias campañas, el Distrito Federal, varios gobiernos en los estados promueven que las familias separen la basura. Hay muchas formas de separarla. La más simple es juntar todo lo que no está sucio, por así decirlo, que no tiene contenidos de líquidos y demás, la caja de galletas. Lo separo, la abro y la pongo a un lado y no lo meto en la basura. El plástico del cereal, lo guardo, lo doblo y lo guardo. Entonces ya no te ocupa tanto volumen, que también es uno de los problemas en casa de, es que aquí tengo la bolsa de todo lo sólido, ¿no? No, aplastemos la caja, doblémosla y entonces, ¿cuántas cajas de galletas podrías estar consumiendo en un mes? Claro. Pues 5, entonces no te ocupa ningún volumen. Pero otra de las cosas que es súper importante para las familias es que si tenemos una mejor alimentación, vamos a producir menos basura. O sea, a producir menos desperdicios. Menos cosas industrializadas, menos cosas en cajas y en empaques y en latas. Entonces, además de mejorar el ambiente, vamos a mejorar nuestra salud. Claro. Si a mí me impresiona en mi casa, juntamos basura orgánica, se va llenando poco a poquito el bote, pero de basura inorgánica se llena así. Sí, ¿no? Porque ocupamos mucho y además no sabemos cómo guardarla. Oye, pero ¿no es también un poco culpa? Porque todo el mundo se echa la bolita, ¿no? Yo tengo que comprar las cosas como están en el súper, ¿no? No le voy a quitar el empaque en el súper. Entonces me lo llevo a mi casa, no es mi culpa. Claro. El fabricante dice, bueno, pues ni modo que se los venda sueltos, los tengo que poner en una caja. Y así todo el mundo se echa la bolita, el supermercado dice, pues así me lo da el fabricante, así lo vendo. Y no pues debería haber una ley o algo que evite que se fabrique tanta basura. Pues lo mejor es el consumidor. El consumidor tiene la última palabra. No me gusta que las manzanas tengan un hoyito, ¿no? Porque lo produjo un insecto. La gente deja comprar esa manzana y las manzanas ahora no tienen hoyitos. Me molesta que tenga yo cajas de galletas. No compremos galletas. Y entonces el fabricante te va a preguntar, ¿pero usted por qué no consume galletas? Porque produce mucha basura. Ajá. Entonces lo primero que van a hacer, usted lo pueden ver con muchas cajas de cereales, ya no vienen en cartón, simplemente vienen en una bolsa. Claro, y eso fue porque los consumidores apoyamos y dijimos, ya no queremos cartones. Es que viene el empaque del empaque con exacto. La bolsa. Exacto. ¿No? Hubo un tiempo que venía una bolsita para cada galleta, dices, ya. Pero, por ejemplo, la fruta. Tú tienes que consumir fruta, no tienes que consumir mermelada. Exacto. Y mucho azúcar, entonces te evitas un frasco de mermelada. Claro, claro. Oye, bueno, a nosotros los adultos pues nos decían, con tirar la basura en su lugar ya le hiciste, ya eres un buen ciudadano, ándele, su estrellita. Pero ¿no? Con eso nos quedamos y ahora los adultos nos dicen, separar la basura nos cuesta trabajo. Claro. En muchas casas las viejitas, toda la basura sucia, órale, ahí se va, ¿no? Para que no se pueda reciclar. Así nos educaron. Pero ahora estamos educando a los niños.
Así es. ¿Está bien que desde muy chiquitos se empiecen a separar? Totalmente, porque mientras más temprano empieces, pues se te queda como disciplina, claro, cómo tirar la basura. O sea, tú, claro, te tienes que vestir todas las mañanas, pero si toda la educación primaria te enseñaron cómo vestirte, pues ya en secundaria los niños se visten solos. Entonces, si tú introducimos a nuestros niños desde la escuela, en la casa, cuando visitan el parque, cuando visitan a sus amigos y colaboran en la forma de depositar, porque no vamos a tirar, vamos a depositar los desperdicios, yo ya no los voy a tirar a la basura. El camión de la basura, a pesar de que recibe basura, ustedes pueden ver, como se vio en el camión de Alicia, lleva una bolsa donde tiene todo el PET, lleva una bolsa donde tiene todo el cartón. Entonces, aún los de la basura tienen forma de organizar los desperdicios. ¿Qué es la basura? Pues todo lo que se mezcla y se ensucia. ¿Con qué? Con la materia orgánica, que son las cáscaras del plátano, la bolsita del té todavía húmeda, sí, porque y se demás. Va a poner a enjuagar botella por botella. No, pero en otros países, cuando tú ves los desperdicios de la gente, el yogur, las personas lo lavaron. O sea, el frasco lo lavaron. Va limpio. Y aquí la gente se toma el yogur y así sucio. Lo deposita, entonces en 5 minutos, con los calores que es ahorita, pues se seca. Pues llegan las moscas, entonces disfrutan de lo poquito que hay y después se secan y se quedan ahí aplastadas. Y para lavarlo tendrías que tener agua caliente. No, podemos usar el agua de lluvia en depósitos. Ajá. Utilizar ahí, enjuagarlo, no es agua que se vaya a tomar nadie. En nuestras casas es fácil, pero ya así en montañas de esas cosas. No, lo que pasa es que nosotros generamos tantos kilos y toneladas de basura, ajá, que si lo hacemos cada semana, cada día, tomé mi yogur, lo enjuago. Claro, no nos cuesta trabajo. Ya no habría esos, para empezar, ya no habría lugares donde tirar la basura. Claro. Nos evitaríamos eso. Si la gente separa su basura, la basura ya se va directamente a las personas que me van a comprar el cartón, a las personas que me van a comprar el... Se vuelve dinero. Se vuelven fábricas de producción de reciclado. Uh-huh. Oye, si una escuela está como abocada en educar a los chavitos que separen y todo esto, ¿tú crees que que a ellos les facilita que sus chicos vean una obra como Alicia en el laberinto para facilitar esta educación? Totalmente, lo que estamos viendo en Alicia es que la basura es como un monstruo, empieza a crecer y crecer y crecer porque se va acumulando y se va alimentando de sí mismo. En el momento en el que el monstruo de la basura ya no tenga más pedacitos, pues ya no va a ser tan grande. Claro. Y con el tiempo pues se va a hacer más chiquito, porque también la basura se va degradando, nada más que toma muchísimo tiempo. Entonces, si evitamos que no haya forma de que el monstruo crezca, en algún momento se va a morir. Eventualmente no tendría que haber basureros, ¿no? Ya no va a haber monstruos. La basura orgánica se vuelve composta, se reintegra. Se reintegra completamente. Y también los desperdicios se van a reintegrar. En vez de tener 5 cajas de galletas, ahora tengo un libro. Exacto, se recicla, se vuelve otra cosa. Y una cosa útil. Y no va a contaminar ahí, que además, exacto, no hay donde poner tanta basura. Nadie ya quiere no basura. Hay, pero cerca. Ya no hay donde tirar nuestra basura. O hay una ciudad, o hay un manto acuífero, o alguna reserva ecológica, y ahí no puede haber basura. No, pues no puede haber basura. Bueno, pues voy a pedirle a las actrices de Alicia en el laberinto que se sumen aquí a esta plática. Pues, es que yo quería el gatito. Gracias. Por eso lo trajimos. Pues está conmigo Yaneli Rodríguez y Mayra Lascano. A ver, voy a empezar por Yaneli. Pues Yaneli, ¿cómo fue que tú acabaste dándole vida a este personaje? Es que está fea. ¿Cómo le doy vida a esta? Platícanos un poquito de tu carrera y cómo llegaste a Alicia. Bueno, pues yo soy egresada de la Universidad Veracruzana. ¿Qué estudiaste? La licenciatura en teatro. Allá soy egresada de 2005. Tengo ya 8 o 9 años de vivir aquí en el DF. Me gusta mucho el teatro musical. También soy maestra de teatro. Y cuando me invitan a hacer este proyecto de Alicia en la basura, que fue en un principio, ya después se volvió Alicia en el laberinto, me parece que es un proyecto pues muy interesante, muy importante por el tema, por todo lo que maneja, y pues muy divertido, ¿no? A la par estamos educando a los papás y a los niños, ¿no? A ver, Mayra,
toma el micrófono. Mayra, cuéntanos, ¿cómo fue que tú empezaste a hacer títeres? Ah, pues, bueno, yo estudié danza primero y me gustaba los títeres porque tienen mucha relación con la danza, ¿no? Todo el movimiento que tienen que llevan está relacionado con el cuerpo, o sea, un movimiento del títere es igual al movimiento que hace el cuerpo, y pues de ahí me interesó. Después me invitaron del universo, el director Renato Gómez, a trabajar en Alicia, y pues ha sido un proyecto muy muy padre, sobre todo por los niños. Hay muchos niños que por primera vez ven teatro y es muy divertido que se acerquen y que te digan, estuvo padre tu película, ¿no? Cuando se trata de una obra de teatro, y pues qué mejor que sea una obra que tenga una información que a ellos les sea útil, ¿no? Que se lleven una pequeña enseñanza, eso esperaría yo, ¿no? A ver, Yane, oye, tú conoces bien tu obra, ¿dirías que le está yendo bien o que le está yendo mal? Ay, pues creo que es la temporada realmente maravillosa. Hemos tenido ya varias temporadas, pero ahora sí, los boletos se acaban desde media hora antes. No, sí, teatro lleno sábados y domingos a la una. Es muy satisfactorio ver cómo llegan los papás y nos dicen, hoy sí alcanzamos boleto, pues sí, porque llegaron una hora antes. Realmente el foro de Alicia es un pequeño foro, porque nuestra obra es de pequeño formato, es de títeres de gusto, de mesa. Entonces la sala que tenemos es R3 y es para 60 personas, entonces por lo tanto si media hora, una hora antes se terminan los boletos, y eso es muy gratificante. A ver, Mayra, ¿tú por qué crees que esto ocurre? ¿Por qué crees que tanta gente quiere ver esta obra? Bueno, me parece que la información de la que habla la obra es muy actual, es algo en la que todo mundo tiene que empezar a poner atención, porque si no, pues nos va a ser un caos peor, la naturaleza, todo, y me parece que ahora los maestros, los niños y los papás están tomando, o esperaría pensar que están tomando más conciencia al respecto, y qué mejor que lo aprendan de una manera divertida, y después pueden recorrer, aunque sea de manera breve, la sala R3, donde hay información y fotos muy impresionantes de los basureros, de todas las cosas que se pueden hacer de reciclar. Por ejemplo, yo ignoraba hasta entrar a la obra que con el PET se hacen cobijas, ¿no? Entonces, para mí fue pues una información muy reveladora, porque dije, ¿a poco las cobijas están hechas, son plásticas, ¿no? Entonces, me parece que esa es información que todo el mundo debería de conocer, que hay muchas cosas que se pueden reciclar, ¿no? Como el PET, que hace, tiene infinidad de vida, ¿no? De aplicaciones, ¿no? Entonces, a ver, una pregunta para Ale. ¿Tú crees que esta obra le gusta a los niños solamente porque da información sobre manejo de basura? No, yo creo que la integración de la obra por los propios personajes, tenemos a la naturaleza desde otra perspectiva, ¿no? Nuestros gatitos, la rata que está dando información. Entonces ves que ahí también hay vida, pero que no son las mejores condiciones. Entonces creo que les llama la atención a los niños de que hay vida en otros lugares, ¿no? Sí, se supone que así como Alicia, la original, se encuentra muchos seres en su camino, en este basurero Alicia se encuentra pues fauna nociva, entonces hay ratas, cucarachas, perros abandonados, etcétera. Pues bueno, estamos ya cerca de terminar. Tengo que pedir a Janet, que le da vida a esta reina espantosa. A ver, rápidamente, platíquenos algo de tu personaje. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy la reina de la basura. Ah, bueno, no te quería saludar, pero está bien. Buenas tardes, si yo soy la reina de la basura, les pido por favor que tiren mucha basura, porque gracias a eso yo puedo ser más millonaria y tener más dinero, gracias a ustedes que tiran tantas cosas. Si siguen empolcando este mundo, yo me voy a volver millonaria, porque tengo a tantos pepenadores trabajando para mí. A ver, señora reina, diga. Déjeme quitarle aquí unos. Así me gusta, gracias. Pero tiene una cucaracha. Ay, no, déjala. Oiga, a ver, los niños que quieren ir a ver a Alicia en el laberinto, ¿dónde está? ¿Cuánto cuesta? A ver, díganos. Creo que te estás equivocando, no quieren ir a ver a Alicia, me quieren ir a ver a mí. Sí, pues yo los espero, sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Universum, que está en... ¿dónde está? Ah, por favor, ¿me pueden ayudar? Se me olvida. Yo sé.
Alicia. Sí, ay, espérenme. Perdón, Alicia. Sí, gracias. Está en el Centro Cultural Universitario, Avenida Universidad 3000, ahí mismo en el Universum, y hay muchas cosas para ver. ¡Vayan, vayan! Es muy barata, hay promociones. Por ejemplo, si quieren ver solo la obra, vale 50 pesos. Y si quieren entrar al museo y a la obra, vale 100 pesos. Pero si tienen credencial de estudiante, siempre hay descuentos. O sea, hay algo que se llama combo museo, que es la obra más el museo por 80 pesos con su credencial. ¿Sí lo dije bien, Reina? Ay, sí, perfecto. Mira nada más, estos tiempos que has estado en el basurero te han servido bastante. Bueno, solo me di cuenta de la realidad. Bueno, entonces tenemos precios muy económicos, muy atractivos. 50 pesos público general. Niños 40 pesos. Niños 40. Hay combos, hay pregunten en taquilla, pero hay algo que ustedes a lo mejor no saben. Los maestros entran gratis. Lo único que tienen que hacer es escribirnos. Les voy a dar un correo para que nos escriban y se apunten, pues, para poder organizarlos. Me tienen que escribir a mí, por favor. Mi correo es teatrouniversum. No, por favor. teatrouniversum@dgdc.unam.mx. Los maestros se escriben, yo quiero ir a ver la obra. El maestro y un acompañante entran a la obra gratis. La idea es que la vean y la puedan recomendar a sus alumnos. ¿Cuál fue el correo? Porque si no me lo sé. Ay, Alicia. Por favor, a ver, super memoria. A ver. teatrouniversum@dgdc.unam.mx. Ahí nos escribe el maestro y le asignamos una cita, pues, para poderlos organizar bien. Pues bueno, estamos acabando ya este programa. Ale, ¿algo más que quieras decir para como cerrar tus comentarios? Bueno, que todos cooperemos en cuanto a esto y para conocerlo, nada como visitar el Museo Universum en la sala 3R. Y bueno, pues aprovechar si van el fin de semana y ver a Alicia, y entonces ahí se lleva uno el mensaje. ¿Qué hay en esa sala, Ale? ¿Qué es lo que hay? Nos da la perspectiva de cómo es nuestro país, la riqueza, las bellezas que tienen, y cómo se está deteriorando por diferentes fenómenos. La basura, la contribución de nosotros en cuanto a contaminación, que no ahorramos agua, entonces esa agua pues viene de otros ecosistemas, y hay otros organismos con las cuales compartimos el oxígeno, compartimos el agua, compartimos los alimentos. Entonces, mientras más sepamos acerca de cómo sucede todo esto, cómo son los ciclos de vida de los organismos, el ciclo de vida de la Tierra, mejor sabremos cómo comportarnos. Exacto. Bueno, la sala R3 es muy bonita, es una sala nueva, con muchos dispositivos, muy entretenida. Todo el museo está hecho para que la familia se la pase muy bien. No es caro, la familia no sufre por llevar carro, ¿no? Si tú con 10 pesos estacionas tu carro, te olvidas de él todo el día, puedes llegar por metro, por metrobús, puedes llegar en bicicleta. Bueno, pues está hecha la invitación para que nos acompañen en Universum. Voy a despedir a Yaneli, a Mayra Lascano, que nos acompañó en esta transmisión. Ale, muchísimas gracias. Yo me llamo Renato Gómez Herrera, trabajamos en Universum. Hasta luego.